Que el país está entrampado en porquería, ya lo sé. Que el Congreso seguirá blindando a Dina Boluarte, también. Si la blindó con 49 muertos encima, ¿cómo no hacerlo con 4 Rolex y 2 pulseras? Cualquier cosa con tal de evitar el adelanto de elecciones. Todo destape periodístico, toda novedosa acusación, la dejarán de lado y mirarán a otra parte. ¿Boluarte sacó a Harvey Colchado por allanarle la casa? Sí, sí. Muévanse para allá que estoy viendo el partido. ¿Boluarte sacó a Carlos Oliva, el presidente del Consejo Fiscal, justo después de criticar la manera antitécnica en que el Ministerio de Economía le entregó 100 millones de soles a Wilfredo Oscorima? Sí, qué lástima, hoy perdió la U. Hasta ahí todo igual al año pasado. Pero sí hay una gran diferencia, el papel de la Fiscalía. Durante las muertes, Patricia Benavides se volvió el escudo policial de Dina Boluarte. Primero en febrero, redujo a la mitad la cobertura de las Fiscalías de Derechos Humanos. Luego, puso a Marena Mendoza, su chupe, a dirigirlas y mandó todas las carpetas fiscales de regiones a Lima, complicando así la defensa de los familiares de las víctimas. Al luto, a la tristeza, al dolor, súmele el costo de traslado y alojamiento. Pero Benavides se fue en diciembre, y aunque desde entonces intenta regresar a ser fiscal de la nación, cada vez está más cerca de ser jefa de pabellón. Cada operación Valquiria la deja peor. Ahora, poco a poco, la Fiscalía va adquiriendo cierta vida. El merecido allanamiento a la casa de Dina Boluarte fue una positiva sorpresa. Acostumbrados a sus comunicados vacíos, nadie esperaba ya que fuesen directamente contra un pez gordo. Pedro Castillo no cuenta. Cuando allanaron su residencia en Palacio, estaba tan débil que parecía más bien un pejerrey. Tenemos entonces a un Congreso que blinda a Boluarte, a una Fiscalía que empieza a actuar en su contra, a veces con torpezas, y a una calle pasiva y silenciosa. ¿Qué parece esto? Pues el 2018, cuando empezaron a caer los peces gordos por el caso Odebrecht. Tiempos aquellos, parecía que la Fiscalía actuaba sola. Solo un puñado de jueces los apoyaba. Al inicio, dictaron prisión preventiva a Ollantumala en julio de 2017. El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski miraba para cualquier parte. El fujimorismo celebró, no porque fuese su logro, sino porque odiaban a Humala. Todos recibieron la noticia con sorpresa. En los siguientes casos, la prensa jugó un papel importante. Reproducía las pruebas que la Fiscalía conseguía y que ahora sí estaba dispuesta a usar. Y así preparaba, queriendo o no, el terreno. Personas que uno creía invulnerables terminaron con prisión preventiva. Desde Keiko Fujimori hasta Alan García. ¿Pero la calle? Muda. La calle, silente. Hubo un apoyo mayoritario, pero no un empuje movilizado. Nadie marchó. Pero todos miraban, en los chifas y pollerías, el desarrollo de los juicios como si fuese una novela o un partido de fútbol. ¿Pongo SPN? No, señor, mejor ponga Justicia TV. Y el Congreso, asombrado y lento. La mayoría fujimorista y sus aliados intentaron parar el trabajo de la Fiscalía y la DIVIAC.
Hasta lo responsabilizaron de la muerte de García, pero no tuvieron mucha suerte. Además, los congresistas de entonces eran menos conchudos que los de ahora. Miremos de vuelta y comparemos. Tanto ahora como entonces, la calle está en silencio y el Congreso actúa en beneficio de los investigados. Antes era Fujimori y García. Ahora son Boluarte y Benavides. En medio está una fiscalía que actúa sola y con la prensa que difunde sus hallazgos. ¿Cuál es la diferencia? El papel del presidente. Antes, Martín Vizcarra era el indirecto beneficiado y lo fue hasta septiembre del 2020. Ahora Boluarte es la principal afectada. Y como ha sido torpe, cada cosa que le miren será una lluvia de pus. Los destapes fiscales del 2018-2019 generaron que la pelea entre gobierno y Congreso fuese aún mayor. Finalmente, los afectados eran los líderes de los partidos con representación parlamentaria, y cada destape le daba a Vizcarra más poder frente a ellos. Ahora, en cambio, los destapes fiscales encuentran al gobierno y Congreso en alianza. Los une un objetivo: no dejar el poder. Por eso la salida es obviar los hallazgos y atacar constantemente a la fiscalía. En otras palabras, no podemos esperar que los hallazgos fiscales tengan ahora el mismo papel que en el 2018. Los poderes enfrentados entonces están unidos ahora y tendrán en la fiscalía a un enemigo común. Aún así, es una situación mucho mejor a la de hace un par de meses. Si la fiscalía sigue trabajando con la misma audacia del último mes, podrá acorralar aún más a Boluarte. Y aunque el Congreso seguirá defendiéndola, incluso el Tribunal Constitucional, hasta que llegue la convocatoria de elecciones, al menos podrá servir para hacerla aún más impopular y trazar el caminito hacia la cárcel para ella y para Patricia Benavides. Artículo publicado en Hildebrand en sus 13 por Carlos León Moya. Muchas gracias, Carlos León Moya. Excelente análisis, mi hermano. Buen día, compatriotas. Presentamos nuevamente ante ustedes para exponerles el problema que viene ocurriendo en el Perú. Si ustedes hacen memoria, todo el Perú, todas las instituciones vivían tranquilas, vivían en calma, porque no había quien destape abiertamente la corrupción. Y no quiero ser el abanderado de esto, solamente quiero decirles que todo se mantenía en silencio mientras la corrupción, la alta corrupción, aquella que vincula a nuestras instituciones con el narcotráfico y con el narcotráfico internacional, no era puesto en evidencia. Ocurrió que en 2016 se formula la denuncia contra Emma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Paz Apanuera, Lorenzo Ulave García, Martínez Vargas, más abogados, secretarios judiciales. Se hace la denuncia y empieza la debacle. Primero porque Pablo Sánchez Velarde desapareció la denuncia y solo quedó como única persona que puede vincular la denuncia que nosotros manifestamos con el Ministerio Público a la fiscal Fanny Goñi Ávila.
y unas copias que tenemos selladas por las respectivas salas penales. En el 2018 continuamos con esto y se logró entablar comunicación con la doctora Berzabé Revilla, a quien nunca hemos conocido, pero sí se interesó, dada su avanzada edad también en la Fiscalía, dado los años, la experiencia que tiene, se interesó por lavarle un poco la cara a la institución que por 41 años la albergó. Y hemos venido trabajando y demostrando de manera casi palmaria cada cosa que se dijo. No es un caso, señores, ¿no? Nosotros solamente hemos presentado 11 casos de los 56. Pero la investigación de la Junta Nacional de Justicia han resultado que son más de 100 casos los que la señora ha liberado narcotraficantes internacionales a cambio de coimas. Nosotros, señores, presentamos como colaboradores eficaces a personas que estaban internas en los penales, a las que nos costó mucho trabajo convencerlos de que deberían actuar a favor de la justicia. Por razones muy simples, el ser humano tiene 4 etapas bien definidas. Nace y tiene 20 años para educarse y formarse. Después de los 20 hasta los 40 tiene para trabajar y hacer generar un recurso. De los 40 a los 60 tiene que consolidar lo que tiene para que le sirva para el futuro. Y de 60 a 80 tiene que explotar lo que tiene y vivir hasta el día de su muerte. Queremos pedirle a todas las autoridades que ahora esto, no importa si fueron o no corruptas anteriormente, no podemos hacer nada para sacarlos porque estamos ahorita en una situación crítica. Pero lo que sí podemos hacer es decirle, actúen con justicia, hagan del país lo que ustedes quisieran que sea. No nos dejen una desgracia para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hagan ustedes lo que es justo, hagan ustedes lo que necesita nuestro país para salir adelante. Se destapó el acto de corrupción, y se cayó como consecuencia de ello la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, es decir, todos se han mostrado, se han sacado la careta y se han mostrado como realmente son. Una organización criminal que vive chupándole la sangre como sanguijuelas al gobierno, al Estado. Consecuentemente a nuestro erario nacional, a nosotros mismos. Y vean ustedes que todos pelean, cada uno con su prensa correspondiente, todos pelean entre ellos por mantenerse. En suma de cuentas, ¿por qué se desprestigia el Tribunal Constitucional? Se desprestigia porque defiende a una delincuente. Se desprestigia porque defiende a la fiscal y esta a su vez a su hermana. ¿Por qué el Congreso? Porque defiende a la fiscal de la Nación, a la ex fiscal de la Nación y consecuentemente a su hermana y todos aquellos que estaban vinculados a la mafia de liberación de narcotraficantes internacionales. Y esa liberación es más o menos como una extorsión o un chantaje al delincuente. Yo sé lo tuyo, yo conozco lo tuyo, págame 100.000, 100.500, 150.000, 200.000, hasta $1,000,000. Págame. O sea, nuestro poder judicial se convierte en un extorsionador y nuestras cárceles se convierten en el lugar del secuestro donde está la persona a quien habrán de chuparle la sangre. Ofrecimos a Percy Kuromoto Mato Sandoval, que nos permitió demostrar lo que hasta hoy se conoce de los colombianos Roberto Gómez Herrera y Huevo, Edison Ruiz Martínez, a quien lo han vinculado con el homicidio de un fiscal.
Entonces, señores, esa banda se dedicaba a exportar piedras o granito, y en el medio taladrado hacían alijos donde ingresaba la droga. Eran 1,000 kilos que estaban llevando. Todos salieron. El que duró menos en el penal fue un peruano, José Ricardo Panta Ortiz. Ese señor duró en el penal 20 días. ¿Cómo no vamos a escandalizarnos y cómo no vamos a denunciar? Por otro lado, Edgar Zárate Guillén y Raúl Oré permitieron que sus declaraciones conocer los detalles de la liberación de José Manuel López Quispe, alias Papita. A la vez permitieron conocer cuánto pagaron por ello, el lugar de donde se obtuvo el dinero, qué se vendió para tener los 100,000 dólares, y así como los detalles que hoy son utilizados para sostener el proceso 646-2018, donde está comprendida de manera fiscal. Héctor Simón Pacheco Córdoba y Larry Castillo Delgado, en otro caso, que se negaron a pagar, ahí estoy incluido yo también, fuimos agraviados, sentenciados por estos señores, y esos señores, bueno, si yo salí en libertad, pero estos señores todavía purgan condena en el penal Ancón 1, porque se le ocurrió a la mujer, si no pagas, no sales, y no salieron. Estos señores tienen un correlato para que ustedes se den cuenta cómo se originó todo esto. ¿Por qué se han caído las instituciones que tienen que ver con los operadores de justicia? Salió la señora Betsabé Revilla e ingresó el señor Uriel Terán de Anderas. Este señor, con el ánimo de lograr impunidad para los denunciados, dejó sin efecto la colaboración eficaz. Así, cuando la Fiscalía vaya al Poder Judicial a pedirle un castigo, una sanción para estos delincuentes, ya no tienen colaborador eficaz, ha quedado sin efecto. Ya no fue considerado colaborador eficaz Percy Kuromoto Sandoval, Mato Sandoval, tampoco Pacheco, tampoco Larry, tampoco Oré, tampoco el señor Zárate, nadie se le ha considerado colaborador eficaz. Con eso se le está haciendo un favor para que la señora Benavides Vargas y su banda queden en libertad, queden libres. ¿Por qué esta reflexión? Ustedes han escuchado la noticia que el 23 de abril, o sea, 3 días antes, la EFICOP, al mando de Marita Rivera, Barreto Rivera, han allanado 21 inmuebles y han detenido 7 personas. Que están vinculadas a la ex fiscal de la Nación o a la fiscal saliente, a la suspendida fiscal saliente, que es la hermana de la juez superior que lideraba la organización que se dedicaba a liberar narcotraficantes. Pero no es toda la noticia la que nos importa para este caso. Este caso que todavía no ha salido a la luz, que todavía se mantiene oscuro ahí, hasta que nosotros ayer hemos hecho la denuncia recién. El capitán que fue detenido, un capitán de la PNP, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, es acusado de haber favorecido con informes falsos a la ex fiscal de la Nación, Alice Patricia Benavides Vargas. Ahora, este señor trabajaba en el Departamento de Apoyo Técnico de la DIVIAC, la División de Investigación de Asuntos de Alta Complejidad. Él trabajaba en el Departamento de Apoyo Técnico, encargado de brindar soporte técnico, científico, forense a esa unidad policial y a otras unidades cuando lo quieran, pero fundamentalmente la DIVIAC. Pero acá viene el punto controversial. Con oficio 127, el 19 de marzo de 2021,
el departamento de la DIVIAC le solicita a ese capitán, a él, le solicita que haga el informe respecto a las llamadas telefónicas entre Benavides, Apaza, Lorenzo Ilave, Rafael Martínez Vargas, los abogados que salían, que eran los que se encargaban de las cobranzas, y las secretarias judiciales. A él se le encargó que haga el informe. Y este señor emitió el informe 17-2021 de la DIRNIC, donde extrañamente afirma que no existe comunicación entre los magistrados y los abogados. Así como de los magistrados, abogados, con los demás investigados. Es decir, no hay caso. No hay caso. Todo queda solamente en declaraciones porque técnicamente no hay comunicación entre ellos. O sea, este capitán, que era amigo de la ex fiscal de la Nación, este capitán que ha sido detenido por dar informes falsos, hizo este informe precisamente para limpiar a Emma Benavides Vargas. Eso ayer lo hemos denunciado ante Marita Barreto, que es la fiscal de FICOP, y ante el fiscal supremo, que se encarga de ver el caso de la hermana de la fiscal de la Nación. Entonces, nosotros hacemos ver que el informe del capitán Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, hoy detenido por hacer informes falsos a favor de la fiscal de la Nación suspendida, resulta contradictorio al correlato de hechos de la investigación seguida contra Emma Rosaura Benavides Vargas. Lo sustrae del accionar de la justicia, o sea, le da una salida a ello. Por eso estaban todos, por eso que ellas vivían todas prepotentes, por eso que ellas vivían creyendo que lo manejaban todo, porque tenían infiltrado todas las instituciones. Nosotros hemos pedido que sea desestimado el informe y que se disponga una investigación sobre esto, porque no puede quedar impune. Es para que conozcan ustedes, compatriotas, lo que viene pasando. El capitán detenido en el caso Valquiria 2, en el caso que se le vincula por hacer informes falsos a favor de la fiscal de la Nación, es el mismo que ha hecho el informe donde favorece a Emma Rosaura Benavides Vargas. Es toda una mafia transversalmente atravesada en todas las instituciones del Estado. Por eso debemos cambiar el sistema de justicia, debemos refundarlo, y tiene que ver con una reforma estructural y profunda en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la Policía. Y el Poder Judicial debe dejar de creer que es patrimonio de un abogado en la Administración de Justicia. Cualquier profesional con capacidad de reflexión, con capacidad de entendimiento, puede ejercer esa función, porque es la aplicación lógica solamente. Y para eso es necesario que pongamos nosotros también ahí, el pueblo organizado, debe poder los jurados. Jurados que deben integrarse en su momento por estudiantes, por profesionales, hasta que la sociedad se acostumbre y participe también de los juicios. Solamente así dejaremos de ser esclavos de gente que se creen los iluminados y que hacen y deshacen con la vida de los peruanos y consecuentemente con los intereses nacionales. El Ministerio Público está podrido. Por donde vayan, cuánta gente está en prisión y que estén siendo inocentes, y cuántos culpables están libres. Todos los días hay asesinatos y a nadie se le descubre. Y ya no es un problema, ya no es una alarma de que se mate. Jueces prevaricadores, como los sinvergüenzas de Paita,
que dicen que el derecho penal está por encima del constitucional. Es decir, rompen la puerta de un hombre pobre, entran a su domicilio los policías, registran, lo detienen por extorsión, luego se dan cuenta que es un error y le siembran droga. Acude uno a pedirle a uno y a otro para que entiendan que no se puede registrar una casa habitada rompiendo la puerta. No hay derecho a menos que haya orden judicial, no fiscal. Pero no, sin fiscal, nada, la policía en todo rompió y para los jueces no se les mueve un pelo. Tenemos que cambiar, señores. Contamos con ustedes. Ustedes son la fuerza. Ustedes son el motor que nos va a impulsar al cambio. Volveremos a encontrarnos porque estaremos denunciando también lo que el Tribunal Constitucional ha hecho. Que eso es materia de otro pronunciamiento. Un abrazo, compatriotas.